Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a la estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Yo soy Eduardo González y yo, Piedina Pitar y hoy os traemos la cesta de la compra del mes anterior, que es el mes de febrero, en la que os contamos pues, los juegos que entran en nuestra estantería y la motivación pues por qué los compramos, por qué nos llegan. Empezamos por este cajote que yo creo que es de los más anchos que tenemos en la estantería Wonderland, Wonderlands War. Último Kickstarter que, que entramos y que vamos a entrar. Eh, no nos convence nada todo el tema de, de esperar tantísimo tiempo. Este juego lleva un año mínimo de retraso, mínimo, mínimo, que es bastante. Por lo menos para mí se me hace demasiado, más el año que has tenido que esperar. Hace dos años, antes de que apareciera la pandemia, entramos en esto. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Bueno. El caso, ¿por qué entramos aquí? Eh, bueno, pues el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el ilustrador es una pasada, todo lo que hace, Dread City Games también hace cosas bastante buenas, y bueno, pues por todo un poco, ¿no? Eh, también los componentes son muy deluxe, todo lo currado que se lo hicieron, así que vamos a intentar que este juego pues nos, nos cuadre, bueno, si no nos cuadra pues ya, ya lo diremos, pero sí, en definitiva, todo entraba por los ojos, también somos muy así que todo nos impacte, así que pues de cabeza que nos metimos a esto y nada en cuanto lo, estren lo estrenemos ya os contaremos como si nos pasan los Kickstarter, el hype por las nubes cuando viene el hype va por el suelo. En este caso yo como tampoco a ver sí que tenía hype no pero no está tan por el suelo, sí que tiene un poquito de, de ganas de jugar este juego y ver qué es lo que no nos ofrece. Yo, este tipo de juegos, cuando vienen a enquistarte, siempre esperas lo máximo. ¿Por qué? Porque a tardar tanto, pues tú dices, bueno, algo se lo tendrán que haber currado. Pero la experiencia previa hace que, bueno, espero de mucho. Sí, espero mucho este juego. Tengo mucho hype. Bueno, los componentes tienen buena pinta, así mm. que ya os contaremos. Sí, a ver qué tal funciona con las mayorías que trae a dos y tal. Bueno, pues cajón para abajo, que si no, no nos vemos ni nosotros. Ahora pasamos con un juego muy bonito. Uf, Brew. Eh. Bueno, este juego, uh, habíamos visto algo, creo que fue que en, en algún vídeo que ya hemos visto en internet y tal, y nos llamó la atención porque, claro, decían que era rollo, eh, las ilustraciones rollo eh, mundo de universo Ghibli, pero vamos, yo lo veo completamente sí, diferente. Sí, pero son un poquito diferentes, es sí, verdad. Sí, que... no, no tiene esa, esa, esa sensación, pero bueno, aún así es un juego muy bonito. Nosotros ya hemos jugado, pero bueno, ya os contaremos las partidas, qué tal nuestra impresión. Yo eso sí, eh, antes de haber empezado la primera partida que jugamos y todo, pues eh, yo esperaba del juego pues poco, porque la verdad es que yo cuando son juegos así que no me los espero, pues yo creo que al final como que vienes de bajito, poquito a poco. Hmm. Así que no esperaba nada de él y ya os contaré las partidas. Pues sí, a mí me gustó mucho el arte, de hecho lo compramos por eso y por lo que... En teoría ofrecía, sí, tenía mis dudas porque es un juego que funciona con mayorías y con dados, entonces las mayorías a dos o están bien hechas o no suelen funcionar. ¿no? Eh, bueno, ya os contaremos qué, qué nos ha parecido, pero el hype, bueno, ahora a ver, el hype, no es que viniera muy hiperado con él, pero Pandasaurus es una editorial que no suele encajar bien y Delirium, pues solo tenemos Cascadia de, de Delirium uh -huh. y nos ha encajado muy bien. Así sí, que, sí, sí, ah, sí, pues eh, todo parecía indicar todo parecía indicar que nos iba a gustar. Y bueno, pues yo creo que sí es verdad que el arte, que decían, es de estudio bibli. Bueno, tampoco nos flipemos, ¿no? Pero sí que por ese rollo nos empezó a llamar un poco la atención. Pero bueno, luego al final, pues no es, no es tan así de, de estudio bibli. Muy bien, pues hago yo otro por aquí, que este mes han venido unos cuantos, pues. Saqueadores de Scitia. Esta caja pequeña que pesa un quintal. Sí. Viene cargado a tope. Esto es de ediciones primigenio. Lo vamos a poner aquí, que se vea. Se ve el juego, pero casi nosotros no. ¿Por qué cogimos este juego? Este juego son una especie de reimplementación de los saqueadores del Mar del Norte y esas historias. Que yo eso, cuando más o menos lo, lo estuve viendo por cogerlo y tal, dije, ostras, pero es que ya como que va muy tarde, ¿no? y no porque lo quiera sacar de novedad sino porque ya tienes que irlo buscando a ver dónde lo tienen y tal y este dije bueno este me gusta más el arte sí mm, lo quería probar y tuve que correr porque enseguida vi que se agotaba <laughs> mi intención no era comprarlo este mes era así bueno voy a coger el mes que viene o el siguiente O bueno, esté por ahí que me apetezca lo cojo pero vi que se agotaba habrán hecho pocas copias o la gente tiene mucho hype y digo bueno cogelo ahora, macho, que si no te va a pasar como, como el otro, ¿no? No lo coges cuando vas, no hay... Tiene... Entonces, bueno, pues ese es el motivo principal. Un euro, yo creo que más o menos, por lo que tengo visto, clásico, clásico entre comillas, eh, de mecánica euro, ¿vale? No porque sea un euro clásico. Eh, por lo que tengo visto también es de poner Mipel, hacer acción, quitar otro y hacer acción, ¿no? Entonces, ese rollo puede, puede estar guay. Manejar muchos recursos. Y bueno, pues ese rollo también de vez en, mm. en cuando apetece sacar un, un, un juego de ese estilo. Pues ¿no? Sí. Que no siempre sea, pues, pues yo qué sé, con el brío con dados o este otro, con las tal. Más pues en el. Clásico. En eso, en el, en el sentido clásico. Pues yo de verdad, este juego, a ver, lo había oído y tal, pero. No sé, tampoco. Yo no me esperaba que lo comprara, la verdad. <laughs> Porque ah. claro, yo decía, bueno, no sé, a ver si funciona también a dos eso también es importante sí, pinta, sí así que yo creo que lo importante es que si funciona dos genial ya a partir de ahí bueno si entra algún jugador a jugar un día pues buena genial pero lo importante es eso y que bueno que pesa un montón eh que eso uh -huh. y los juegos de edición de primer genio son pesan eh y tienen un mogollón de componentes uff caja sí, <laughs> pequeñita no medianita pero que pesa muchísimo bien sí. cargado a tope y hombre eso es de agradecer y además que el precio pues tampoco se se suba lo no. sigan manteniendo pues muy de agradecer. Sí. Y por último, pero vamos, pequeño pero poderoso, aquí Sobek, un juego para dos jugadores. Eh, me ha encantado que sea de Bruno Catala, porque nosotros, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Bruno Catala, los juegos que hace y tal. Ya lo hemos jugado, ya os contaremos unas partidas. Y era un juego que tampoco esperaba nada, porque tampoco esperaba que. Yo tampoco lo había visto que alguien haya hablado de él. A ver, este no juego, sal, lo, creo, no sé si ha sido este que que salió. Vale, pues en ese no, no ni, a ver, ni ni me lo traje, iba a decir, pero que, que ni le dijo, bueno, pues lo compramos. Uh -huh. Este juego ha venido pues, principalmente porque es de Filibert, lo compramos en Filibert y teníamos unos puntos de Filibert, no sé si eran 20 euros o algo así, o algo más quizá, y nos sí, dijo a Filibert: Oiga, tiene usted una semana para gastarlo, que se, que se caducan, digo, tranquilo usted, que no se van a caducar. <laughs> A ver qué juego hay por ahí. Y digo, ostras, el Chavez, es que, que son de los típicos que quiero, pero no, ¿no? Que lo voy a comprar, pero no lo acabo comprando nunca y entonces nunca se acaba viniendo. Y claro, pues ya está, eso es el motivo. la motivación. La motivación, que se me acaban los dineros. Eso. Sí, sí, es como para, para completar, para completar la, la, lo, el descuento, lo que sea, los puntos y ya está pero vamos nosotros ya hemos dado partida y ya contaremos eso y la verdad es que no esperaba nada de, de este juego es bastante sencillo muy bonito visualmente precioso y buenos componentes porque sí uh -huh. el cartoncito y tal pues está muy bien y nada yo yo tampoco esperaba mucho sí que lo tenía el ojo echado y ya eh, siendo previsor dijimos bueno vamos a poner una reseña del C. García, sí García que suele coincidir mucho con nosotros y a él le encantó dijo Ostras, es verdad". Blanco y en botella, este se viene para casa y aquí está. Aquí está. Así que nada, esta es nuestra cesta de la compra, todos los meses eh, cae algo, no, no tiene que ser así siempre, el mes que viene lo mismo, no hay nada, pero eh, bueno, ya no tenemos más sorpresas de Kickstarter, porque eso ya se acabó por fin. Eh, así que nada, pues, lo que vaya viniendo, sé que viene algo, más moderación, siempre lo decimos, vamos a intentar eh, hacerlo con más moderación porque no, no hay espacio. No. y si no, pues no sale, pues nada pues no veréis el vídeo, pues hasta aquí queda este vídeo, como siempre os decimos si os habéis comprado algo este mes en los comentarios es la, la opción indicada, la forma indicada de, de decirnoslo, porque entre todos cotilleamos y no siempre todos estamos muy al loro de todas las novedades, porque salen muchas y siempre hay sí. juegos que se pasan por debajo, pues salió un track que es muy bueno Ostras, pues ni idea macho, a ver que lo veamos, a ver tal cual, que lo mismo te gusta lo mismo, dices, mira, no puedo, no entran. <laughs> Así que nada más, hasta aquí este vídeo, y como siempre os decimos, que tengáis unas buenas partidas. ¡Hasta luego!